Hola amigos de YouTube, soy Matías, estamos con una nueva videoreacción. Esta vez estamos con la videoreacción al capítulo de Toad Car de Infinity Train Book 2. En este capítulo, bueno, ya vimos al final del capítulo pasado que al resolver el mapa del vagón del mapa, al resolver el mapa, todo el vagón se volvió normal, incluyendo el agua, y el agua ya tiene reflejo, por lo tanto los policías por fin atraparon a MP, o sea, van a intentar atrapar a MP. Y Jess ya se va a enterar por fin en este capítulo que MP es una criminal. Y por lo que dije también en mi reacción pasada, y también iba a incluir en el análisis del tráiler, yo pienso que aquí van a dejar a Alan Dracula y después de este capítulo no lo vamos a volver a ver hasta el capítulo de no me acuerdo, pero era el capítulo de la gata en el cual están en la feria. Y ahí está, y ahí van a tener que ganarse a Alan Dracula en el juego. Pero en fin, sin más relleno, vamos a ver el capítulo ya. Ah, no, no van a dejar a Alan Dracula. Ah, que saltan en el agua, claro. Ah, no, no lo van a dejar, va a intentar sacarlo. Ah, claro, y Jesse ahí va a coger el papel y ahí va a saber eso. ¿Qué diablos? ¿Se hizo globos? Claro. ¿Cómo que de criminal? Entonces ahí se va a Alan Dracula como globito, si no, mi teoría estaba incorrecta. Se llama... O sea, se me olvidó el nombre. Pero dijo su nombre por fin. Así que los policías sí tienen un nombre. No son los policías del reflejo. Ah, para salir tienen que patearle. Qué cruel es Wanwan al crear ese vagón. O qué cruel fue Amelia al crear ese vagón. Ah, su número baja 30... Ah, no, sube a 34. Que esto es por la pelea. ¿Qué? O sea, subió de inmediato a 34. O sea, al intentar patear a la rana, se sube a 34, pero cuando se rehúsa, se baja a 29. O sea, ¿what? Salió de peluche, qué diablos. ¿Van a dormir todos ahí? ¿Es en serio? Hasta la rana. Ahí va a ver las fotos de su familia. Son los vagones. Hay un video con sus amigos. Graba. ¿Qué diablos? ¿Ese es Jesse o quién es? Es un bully. No es Jesse, es su hermano. Sí, es su hermano. ¿Es en serio? Para hacer una prueba de hombría, hicieron que arrojaran a su hermano por una montaña. ¿Qué diablos? ¿Qué pésimos amigos tiene? No, o sea, no le vamos a hacer daño. Ok, pero el plan de él... ¡El celular! ¡Eso es caro! ¡Eso es caro! Y el problema de Jesse, al parecer, tiene que ver con su hermano. Porque tal vez... A ver, uno, tenía la misma ropa que tiene ahorita puesto. Así que puede que después de eso se haya peleado con su hermano y todo eso. Se haya puesto triste y escapado y haya subido al tren infinito. Ah, o sea, Empty no es su nombre. Es lo que puso su nombre. Se puso su nombre así de repente porque no se le ocurría nada más. Empty Mirror Tulip, lo que ya todos los fans especulábamos. ¿Nos podrás ayudar cuando tengas la oportunidad? O sea, este todavía está confiado. Por favor, patéame. Algo que me enseñó este vagón es que la rana siempre es pateada. Por favor, patéenme. Se van a pelear por... ¿A quién le importa? ¿A quién le importa que mi número suba? Lo van a patear los dos. Adivino, va a bajar el número. Que lo patee el alce. Digo, ¿no? Ya, gracias.
Claro, la puerta se sale, se rompió, sacó a la rana y ya nadie va a poder patearla. La pregunta es, ¿qué va a pasar con los siguientes pasajeros que vayan a entrar a ese vagón? Se van a quedar atrapados para siempre, básicamente. Como Amelia. Ah, su número lo está bajando. ¡A la 14! Tan rápido. Y recién vamos en el capítulo 4. Me imagino que algo va a pasar y va a subir en... Brrr, así rapidísimo. Y ya se acaba el capítulo. Ok, este capítulo estuvo más interesante debido a que aquí ya por fin Jesse se enteró que Empty es una criminal. Y aquí ya nos dan más pistas del por qué Jesse está en el tren. O sea, al parecer ese es uno de los misterios de la serie, al parecer, o sea, del libro. Que al parecer después de haber atacado a su hermano, o sea, después de hacer que sus amigos lo empujaran para su prueba de hombría, no se aseguró de si estaba bien, si estaba mal. Así que puede que después de eso se haya ido y haya llegado al tren, ya que Jesse dijo que no había visto a su hermano desde que se fue corriendo, básicamente. Y dijo que eso fue antes de terminar en el tren, así que eso ya tiene mucho más sentido. Así que aquí ya sabemos más o menos el por qué Jesse está en el tren, tiene que ver con su hermano. Pero en fin, hasta aquí el video. Si quieres más Infinity Train, BookTube en el canal, comparte este video con todos tus amigos fans de Infinity Train, suscríbete si no estás y deja tu like. Pero en fin, sígueme en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y a mí no se retan a mí en Infinity Train, que está acá abajo en la descripción. No se olviden de unirse a mis servers de Discord, Deck, Matías, Charla y Popcorn, que también está acá abajo en la descripción. Tampoco no se olviden de suscribirse a mi canal de Twitch y al canal de los Capertoros, que también está acá abajo en la descripción. Dejen sus likes, suscríbanse y comenten. Bye.